Obviamente en Alan Wake. Soy un fugitivo de la justicia. ¡Alguacil! ¡Wake está corriendo! ¡Voy tras él! Espere, ¿me dice en serio que ese escritor raro ha matado a mis hombres? Una novela escalofriante escrita por mí se está haciendo realidad. Parece que el género de la narración va cambiando. Se convierte en una historia de terror. Me dijeron que Alice había sido secuestrada, pero era mentira. ¡No tenemos a su esposa! ¡No sabemos dónde está! El presunto secuestrador fue devorado por la presencia oscura antes de atacarme a mí. Alan, shh, bebé, solo era una pesadilla. ¿Alice? ¿A quién tienes, Alan? Carmen, me caí. He tenido que administrarte un sedante. No te esfuerces, tuviste un periodo difícil. ¿Qué? Ahora es muy importante que continúes calmado. No queremos que sufras otro episodio. Eres un paciente de mi clínica que lleva mucho internado aquí. El shock de la muerte de Alice te trajo muchos trastornos. ¿Usted miente? Sufres muchísimos síntomas que no se diferencian de la esquizofrenia, ¿ves? Maldito. Tú tranquilo, Alan. Solo suéltalo. Ay, ahora no. Lamento tener que dejarte por ahora, Alan. El suministro ha estado fallando. Revisaré qué sucede. Pronto regresaré contigo. Mientras tanto, y si te sientes mejor, regresa a tu habitación y trata de escribir. Eso te hará sentir bien. ¿No crees? Yo con un martillo te haría pedazos la cabeza. Oh, a él le fascinaría ver nuestros secretos, pero no tiene idea. ¡Su locura no le alcanza! ¡La de nosotros sí, hijo! ¡Sí! Estar loco es condición indispensable, hijo. No sé quién entendería el mundo si no es así. Hay que estar loco para entender la locura. Es lo más cuerdo que he escuchado hace mucho. ¡Sí! Tranquilo, Tom. Nos agrada, ¿no es así, hermano? Tiene que ver la granja, ¿verdad? ¡La granja Anderson, muchacho! ¡Valhalla! Lo escribimos por si se nos olvidaba todo. Un cursillo. Lo que necesitas para aclarar tu mente. Tienes que buscar el mensaje. ¡Ven, hijo! ¡Tenemos algo para ti! Eso me causaba alergia, pero lo mantuve a salvo de esos malditos. El resplandor de la página en blanco dañaba mis ojos. Las manos comenzaron a temblarme sin control. Oye, Wake, tú quédate aquí. Voy a ver qué está pasando por allá. Tú puedes seguir con lo tuyo. Tranquilo, ¿ok? Estas son todas las páginas que tenía encima. Y más. Alan, por favor. Estás volviendo a caer en... Miénteme otra vez y te doy un tiro en la cabeza. Ah, bueno, a veces funciona. En serio, Wake, ¿qué pasa? Trabajemos juntos en esto. ¿No te das cuenta? Hartman, cierra la boca. Barry, sal de aquí. Te alcanzo después. Consigue un coche. Oh, Al, solo... ¡Largo! Wake, escúchame. No te equivoques. ¿No lo ves? Juntos planearemos algo absolutamente maravilloso con tu habilidad y mi... Por favor, dime que...
que vamos hacia el cartel de esta usted saliendo de Bright Falls. ¡Vuelva pronto! Vamos a la granja de los Anderson, Barry. Sabía que ibas a decir algo como eso. ¿Te digo algo? Espero que me pagues mucho por esto. Si esto acaba, si salimos de una pieza, se acabó la oscuridad. Y me da igual lo que digan los demás. Me vas a regalar una cama de bronceado y voy a vivir dentro. Sí, Al, ya perdiste la cabeza. Eres el más demente de todos los que conozco. Pues tal vez sea inevitable cuando te enfrentas a cosas locas como esta. Te protege. Está pasando, Barry. Alice, jamás tuvieron a Alice. Está atrapada en la oscuridad del fondo del lago, pero aún no fallece. Al, ¿cómo puedes saberlo? Lo sé, Barry. Al, yo... Lo sé, escucha. Puedo traerla de vuelta. La encontraré. Este lugar tiene algo especial. El lago influye de alguna manera en las obras de arte que se crean aquí, hace que se vuelvan verdaderas. Pero tiene un truco. La oscura presencia, sea lo que sea, lo retuerce todo para sus propios fines. Por eso todo esto está pasando. Está usando mi manuscrito para tener el control absoluto. ¡Al! ¡De verdad te creo! Le pasó a Thomas Hain lo mismo y le pasó a los Anderson. Te lo vuelvo a decir. ¿Estás loco o no? Sé que no deliras. Pasan cosas raras. Eso es un hecho. Estoy de tu parte, amigo. Te apoyo. Los Anderson lo sabían, pero estaban demasiado perdidos por las drogas que les habían dado. Pero lo escribieron. Dejaron un mensaje en alguna parte de la caja. Tenemos que encontrarlo. ¡Cuidado! ¡Al! ¡Demonios, Al! ¡Habla conmigo! ¡Al! ¡Corre! ¡Se vienen! ¡Son demasiados! Ok. Tenemos que encontrar a Cynthia Weaver. Pasaremos la noche aquí y volveremos al pueblo en cuanto se haga de día. ¡Hey, Al! La noche todavía es joven. Será mejor que descansemos. Y por descanso quiero decir alcohol. No inventes, Barry. Esto... Sí, de aquí. Pero vamos a encontrarla, ¿de acuerdo? Me da igual que seas un loco, cabrón. Nunca te voy a dejar. Pase lo que pase, siempre, Al, eres mi hermano. Soy un escritor, mierda. Eso es. Si me aplico, escribiría 10 libros al año. Y podrían ser los mejores libros del año. No lo creo. Tienes razón, no lo creo. Pero sé que puedo, soy escritor. Pero... ¿qué le ponen a esa estupidez? Siento como si se me fuera a salir el cerebro por la nariz. Voy a conseguir la receta de estos vegestorios y seré un embriagador millonario. Extraño, Barry. Me gustaría que estuviera aquí conmigo. Lo sé, Al, lo sé. Todo saldrá bien. Haremos que salga bien. Demonios.
Sí, escribiré. Lo resolveré. La traeré de vuelta. No, lo escribí. Al fin lo recordaba todo. Escribí en la oscuridad durante días, casi una semana, el manuscrito casi completo de una novela titulada Departure. Jagger era mi editora y me susurraba al oído, asegurándose de que el argumento la hiciera más y más poderosa. Creí que estaba salvando a Alice. A pesar de las telarañas que puso en mi cabeza, una parte de mí permaneció lo bastante consciente como para escribir mi propia huida y llevar la luz a la cabaña antes de que pudiera terminar, interrumpiendo la historia de terror antes de escribir un final en el que las tinieblas lo consumían todo. Zane era débil y estaba lejos, pero yo lo había incluido en la historia y su luz había bastado para liberarme. Ahora no está aquí. Yo sí, porque así estaba escrito. He traído la luz para liberarte. Debes darte prisa. Sabrá que estoy aquí. Volverá pronto. Hace mucho tiempo le robó la piel a mi Bárbara. Parece tan vieja. Me desperté confuso y aturdido, con la mente consumida por las tinieblas y el miedo. Lo único que podía hacer era huir. La semana en la cabaña estaba pasando factura. Perdía la conciencia a toda velocidad. Seguro que aquello tuvo un costo terrible para Zane y lo consumió aún más en la oscuridad. Pero había logrado debilitar a la presencia oscura. Me mantuvo a salvo aquella noche. Yo lo escribí. Es mi culpa. Eso es, James Joyce. Es culpa tuya y pagarás por ello. There's an old town road with mystery of Tom the poet and his muse, and a magic lake which gave a life to the words the poet used. The music.